¿Qué tal, amigos de Locos por el Cradio? En esta ocasión vamos a presentarle estos productos de León, los cuales nos hicieron el favor de enviarnos para poderles hacerles pruebas. Son 11 productos en total, en los cuales tenemos medio rangos, tenemos tweeters, tenemos drivers, tenemos un ecualizador, tenemos un amplificador, en el cual pues vamos a hacer pruebas nosotros en nuestro laboratorio que tenemos para poder sacar el mejor desempeño, también dar la información de los productos, cómo funcionan y sobre todo sacar siempre el mejor desempeño de los productos, en el cual, bueno, tenemos rápidamente aquí un amplificador de 1000 watts, clase D, que es para subwoofer. Vamos a analizarlo, vamos a ver cuántos watts nos está arrojando realmente. Por acá tenemos estos cuatro modelos de medio rangos, en el cual tenemos 6.5, tenemos este de 10 pulgadas, en el cual se ve bastante potente. Vean el tamaño del imán que tenemos por acá, que es muy, muy grande. Es un motor, pues, realmente que va a desempeñarse correctamente. Y, pues, bueno, vamos a darle toda esta información a ustedes para que conozcan la nueva era de Orión que tenemos para todos ustedes. Y, obviamente, pues, lo aprovechen, conozcan los productos y también sepan que lo tenemos nosotros disponible para todos ustedes aquí en Locos por el Cradio. Pues, bueno, ya vamos a hacer las pruebas correspondientes a estos cuatro modelos, en los cuales, si ustedes observan, este es un medio de 10 pulgadas, tenemos otros 3 de 6.5, algunos con balas, otros con cubre polvo, y lo que vamos a hacer en estos momentos es primero hacer el periodo de asentamiento de cada uno para poder ver cómo trabajan ya en su rango normal, pero antes queremos que ustedes observen cómo trabaja un parlante antes de empezar a asentarlo, cómo van a cambiar los parámetros de antes de asentar y después de asentar, ¿sale? Como ahorita vamos a darle una pequeña prueba a este parlante de 10 pulgadas, en el cual ahorita en la computadora ustedes van a ver nuestra respuesta de frecuencia, para poder analizar desde ahí y después, ya sentado, vamos a ver cómo va a funcionar, ¿sale? Ok, amigos, pues, bueno, ya con los aparatos ya conectados, vamos a hacer esta prueba, en donde vamos a sacar primero lo que es el FS y de dónde va a trabajar. Pues, bueno, aquí ya estamos haciendo la obtención de los datos y aquí estamos viendo que tiene un FS de 84 a 85 hercios aproximadamente sin asentar el parlante. Después vamos a hacer otro video en donde ustedes van a observar cómo van a cambiar los parámetros ya después de asentar los parlantes cada uno, y también vamos a dar la información de dónde trabajan y una caja óptima de estos cuatro parlantes Orión que tenemos para todos ustedes aquí en Locos por el Cradio. Ok, amigos, pues, bueno, ya vamos a concluir esta parte de este modelo para el video y, obviamente, queremos enseñarles, antes de meterlo a la caja, hablar un poco de él rápidamente, el cual es el modelo XPM1054 MBF de 10 pulgadas de Orión, el cual maneja 750 watts RMS, tiene una bobina de 3 pulgadas, canasta de aluminio, la bobina es, como se lo voy a repetir, es 3 pulgadas, y, obviamente, pues, bueno, ya realizamos la caja correspondiente para poder hacer las pruebas en el video y ustedes traten de escucharlo, apreciar de dónde puede reproducir, qué puede hacer y, sobre todo, bueno, la caja. En este caso hicimos una caja de 15 litros en el cual se desempeña bastante bien y la entornamos a 100 Hz. Como pueden ver, es una caja ventilada, como podemos observar de este lado, y, obviamente, pues, bueno, ya vamos a hacer el video para que ustedes lo aprecien y, obviamente, escuchen cómo se reproduce ciertas frecuencias, y también vamos a ver hasta qué ancho de banda puede reproducir con esta caja. Ok, amigos, pues, bueno, ya tenemos todo instalado para que ustedes lo aprecien cómo suena este medio Orión de 10 pulgadas de 750 watts RMS, en el cual si tienen la oportunidad de escucharlo con unos audífonos para que aprecien mucho mejor todavía la reproducción y el medio bajo que tiene esta respuesta con esta caja, para que lo aprecien correctamente y, obviamente, lo disfruten. Vamos a darle. Estamos aplicando 300 watts RMS, todavía no llegamos a su capacidad máxima, entonces es una buena opción que tiene Orión para todos ustedes.
hicimos la comprobación, tanto lo que enseñamos con la gráfica. Y pues bueno, aquí están los resultados. Trabaja bastante bien, esos medios bajos los reproduce con mucha fuerza. Medios y medios altos, créanme que no van a tener ningún problema con este modelo. Y pues bueno, la caja que le realizamos es de 0.5 pies cúbicos. La entramos a 100 hercios y tiene un port de 18 pulgadas cuadradas en el área y tiene de largo 5.1 pulgadas de largo, ¿sale? Entonces tienen que replicarla, quieren probarla, pues aquí está. El corte que le dimos más o menos está entre 150, 130, obviamente lo hicimos con el crossover del amplificador, no nos fuimos todos los aparatos, pero pues bueno, realmente funciona correctamente, que es lo que queremos demostrar, que es un buen producto y sobre todo si lo saben utilizar bien, pues bueno, van a sacar un buen desempeño de él. Recuerden, es el modelo de Orión XPM 1054 MBF, ya disponible con todos los distribuidores de la marca Orión.